Vamos a ponernos al día con la NBA antes de que se acabe el año. Casi todo el equipo de Orlando se quedó fuera, sea por lesión, por descanso, por lo que sea. Washington los visita y Porzingis, 30 puntos, 13 rebotes y 4 chapas. Y acuérdense, votar por Porzingis. Feliz cumpleaños para la cabra de algunos. Escuchen esto. 45 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Solamente dos jugadores en la historia con 38 años han podido hacer eso. LeBron James y Michael Jordan. Se acabó, pero en este caso LeBron James finalizó con 47 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Lakers gana. En otros temas, felicitaciones a Jack Armstrong, que cumplió 25 años como broadcaster de Toronto. Gary Trent Jr., 35 puntos y Toronto le gana a Phoenix. En el juego anterior, DeRozan sacó la cara. Esta vez le tocó a Lavin. 43 puntos, 5 bombazos y Chicago pasea a Detroit. Mi parte favorita sigue en pie. Giannis con el póster finaliza con 43 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias. Milwaukee pasea a Minnesota 123 a 114 y yo estaba loco por ver esto. Joe Ingles y Giannis en la cancha. CJ McCollum, 42 puntos y récord de franquicia, 11 bombazos. Y habiendo dicho eso, Filadelfia no pudo con el torque de los Pelicans. Seguimos acá. Primero que nada, Miami y Denver. Tremendo juego. No voy a buscarle lógica a este canasto, la anotó, celebramos. Y seguimos por el otro lado, porque muchas veces nos ponemos a buscar la lógica, cómo lo hizo, cómo movió la mano. Yo no sé, la anotó, quedó durísimo. Jokic, 19 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias. Denver finaliza con el comeback, 124 a 119. Pasamos al partido de la noche. De'Aaron Fox con el póster. Eso quedó de respeto. En otros temas, Sabonis, 28, 11 y 8. Y lo más importante, Kevin Herter con el triple para sellar el partido. Ese chamaquito salió adelante y es como si hubiese estado en una prisión todo ese tiempo allá. Y por supuesto, no se nos puede olvidar la luz. Last but not least, Jordan Poole dejando sin palabras a muchas personas. Finalizó con 41 puntos sacando la cara por los Warriors, que terminaron ganando 118 a 112 ante Portland. Está de más decirle que se cuiden. Acuérdense que hoy es despedida de año, no hagan nada malo. Y nos vemos mañana.